Sobre esos presuntos jeroglíficos se encontraba una figura con evidente propósito pictórico, aunque su ejecución impresionista impedía hacerse una idea clara de su naturaleza. Parecía tratarse de algún tipo de monstruo, un símbolo que lo representase o una forma que solo una imaginación enfermiza podría llegar a concebir. No estaría traicionando el espíritu de aquella cosa si digo que mi imaginación, algo calenturienta de por sí, creía percibir en ella de forma simultánea las figuras de un pulpo, un dragón y una caricatura de ser humano. Una cabeza viscosa, cubierta de tentáculos, destacada sobre un cuerpo grotesco y escamoso con una sala rudimentaria. Pero era el perfil general de toda esa cosa lo que resultaba más espantoso. Hola gente, como habéis visto en la miniatura, hoy quería aprovechar el unboxing de esta figura de Cthulhu, Cachulu, Cuchulu, Chulhu, Kulhu, Kulu, Cthulhu o como queréis llamarlo. Yo lo suelo llamar Chulhu, pero vamos a llamarlo Cthulhu. Yo creo que el nombre más correcto es Cthulhu porque es un nombre que los humanos no pueden pronunciar porque es una criatura alienígena de nombre extraño y debería ser impronunciable para un ser humano. Y bueno, quería aprovechar el unboxing, pero no de esta figura. Esta figura es la que he usado en el vídeo para esa pequeña intro que he hecho. ¿Veis? Esta figura es una pequeña escultura. Está genial, que compré en Amazon en su momento por menos 10 euros. Creo que costó 9,73, lo he mirado antes. Espectacular. Ya la habéis visto en la pequeña intro que he montado, que realmente queda impresionante en las fotos, porque tiene muchísimo detalle. Aunque es muy pequeñita, es una escultura y la verdad es que está genial. Como digo, no quería hacer el unboxing de esta figura, no era este el unboxing, sino que el unboxing era de esta otra, de esta figura de SD Toys, de Cthulhu. No suele haber muchas figuras de Cthulhu, alguna esculturilla y tal, sí que hay cientos de miniaturas de personaje, pero figuras como tal, yo tengo esta y he conseguido esta de SD Toys que me gustaría enseñarosla a ver un poco qué os parece. Pero antes también quería contaros algo un poco de quién es Cthulhu, quién es este personaje, esta criatura, esta entidad cósmica, este dios primigenio, ideado por la mente inquietante, perturbadora y también privilegiada de Howard Philip Lovecraft, H.P. Lovecraft para los amigos, un escritor de suerte dispar, pues que, bueno, suerte dispar, acabó como la mayor parte de los escritores en la más oscura miseria. Pues bueno, ideó a esta criatura en el año 1926, aunque no apareció en un relato hasta el año 1928 en las típicas historias estas de terror que tanto gustaban a principios de siglo XX. Y decir que este señor, H.P. Lovecraft, fue un escritor bastante avanzado para su época, la verdad. Huyó del terror clásico de vampiros, monstruitos y criaturas mundanas. E introdujo elementos diferentes en sus historias como alienígenas, viajes en el tiempo o incluso portales interdimensionales. O sea, fijaos, hace 100 años, más de 100 años, que ya había una persona que pensaba en portales interdimensionales a través de los cuales aparecían criaturas. Es que además introdujo otros elementos que seguramente también nos suenen y que perduran en la actualidad, como por ejemplo en Economicon. ¿Quién nos acuerda de esas famosas escenas del Ejército de las Tinieblas, no? Dicho esto, Cthulhu, ya lo habéis escuchado, es una criatura reptiloide con alas, con esa cabeza tentaculosa. Pero es que además puede cambiar de tamaño y de forma a voluntad y puede llegar a medir incluso más que una montaña. criatura que invadía los sueños de las personas, de los seres humanos, y les obligaba o les incitaba a hacer todo tipo de actos diabólicos, ¿no? O incluso les podía incitar al suicidio. A pesar de haber salido en multitud de escritos, de libros, de novelas, de relatos durante el siglo XX, Cthulhu, Chulu, como queréis llamarlo, es que no me acostumbro a llamarlo Cthulhu, yo le llamo toda la vida Chulu, Chulu, Chulu. Pero bueno, Cthulhu tuvo principalmente su auge en los años 80 con la aparición del juego de rol, La Llama de Cthulhu. Además ya va por su 7ª edición. O sea que es un juego que sigue perdurando en el tiempo. Han sacado multitud de juegos de mesa de Cthulhu. Yo que sé, aquí recordando, Las Mansiones de la Locura está chulísimo. Han sacado también multitud de videojuegos. Yo recuerdo ya por la prehistoria de los videojuegos haber jugado al Alone in the Dark, al Shadow of the Comet, un poquito de todo. Es más, he visto hace poco que han sacado uno de Cthulhu de... La Llama de Cthulhu, que tiene buena pinta, la verdad. La verdad es que tiene un pintón. Yo lo he puesto en la cesta de Amazon a ver si baja de precio y me lo pillo. Hey, you, stop right there. Bueno, desde aquí quiero hacer un llamamiento a estos directores de cine, noveles y tal, y no tan noveles, a ver si alguien es capaz alguna vez de llevar al cine a esta criatura en condiciones. Y ahora quería soltar un pequeño spoiler de la película Underwater, o sea que los que no la hayáis visto, los que tengáis intención de verla, cerrad los ojos, tapad los oídos, porque voy a soltar un spoiler bastante interesante. Venga, os dejo 3 segundos. Ya, ya está, ya no me veis. Hola, hola, hola. ¿Qué me pasa? No puedo ver. Bueno, pues decir que al final de la película sale una criatura que a mí se me asemejaba bastante a Cthulhu. Una criatura, esa criatura gigante del final con sus tentaculillos y tal. Y bueno, realizando o buscando información para montar el vídeo, el director, que no sé cómo se llama, no sé, William Eubank o algo así se llama, ahora lo pondré por aquí abajo a ver si me ha salido el nombre o no, no tengo idea cómo se llama. Pues este director aseguró que sí, que la criatura que salía al final de su película era Cthulhu. Fíjate, yo pensando para mis adentros que era una criatura que se parecía bastante a Cthulhu, y resulta que el director de la película ha confirmado que sí, que es Cthulhu. Bueno, pues sí, tiene un aire bastante interesante a Cthulhu. Nunca te acostarás sin saber algo más, como decía el dicho. Y bueno, una vez contado este rollo, vamos a ver la figura, que es lo que interesa y lo que mola, y vamos a ver cómo es. Bueno, la verdad es que para los que, como pongo el vídeo de cámara rápida, no veis el rollo que son los alambitos estos que salen, que ponen en las cajas, tío. A ver si inventan algo, porque tardas un montón ahí desenrollando los alambritos estos. Y bueno, la figura tiene una peanilla muy chula, que es esto, una especie de símbolos ahí satánicos. ¡Guau! Pone aquí Cthulhu, SD Toys, bla 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 bla. Bueno, esta es la figura que quería enseñaros. Sí es cierto que no hay muchas figuras de Cthulhu. Tengo esta pequeñita, ya os he dicho, de la Tribute Box esta. Y tengo esta que en su momento cuando la vi me encapriché de ella. Evidentemente cuando ves algo que te gusta y tal, pues así somos los coleccionistas, que nos gusta. Y la verdad es que, bueno, no está nada mal. Sí que hay muchas miniaturas de Cthulhu. Y como yo no soy un gran manitas, prefiero pillarme una figura en condiciones como esta antes que ponerme a pintar una miniatura. Aunque decir que hay miniaturas que lo flipas. Pero bueno, dicho esto, aquí veis un poco la figura. No es que tenga un detalle súper fino, como digo yo siempre, pero la verdad es que está muy bien. Muy bien, fijaos. La cabeza, los tentaculillos. Aquí está, bueno, la verdad es que está chulísima. Las alas. El cuerpo humanoide. Y está genial. La verdad es que está muy bien para lo que es. Es una figura, ya os digo, es una figura de PVC. con su peana, una peana decente, una peana que esta peana es una peana en condiciones, como siempre digo, la figura no está mala, peana no es un diorama, pero en este caso estás invocando a Cthulhu, entonces me parece que es bastante interesante la peana. Y bueno, yo espero que os guste la figura, porque a mí la verdad es que me parece, no está, bueno, es que diría no, pero sí, hombre, la verdad es que se ve bastante chula, los detalles, digo, no son detalles, es una figura de PVC, obviamente, no tiene detalles finos de una resina, pero la verdad es que está bastante guapa. ¿La veis? La verdad es que da miedito, a mí ya os digo siempre, me encantan las criaturas, me encantan los bichos, y yo creo que esta está genial, está muy bien. Ahora la pondré dando vueltas a la peana para que la veáis, porque la verdad es que es bastante aparente la figurita, a mí. La verdad es que me mola. Y esto ha sido la figura de hoy, yo espero que os haya gustado, la verdad es que Cthulhu es un personaje mítico, muchos habéis jugado al juego de rol, otros habéis jugado a lo mejor a juegos de mesa como las Mansiones de la Locura, incluso a videojuegos, es un personaje que abarca muchos campos dentro de los relatos y dentro del género de terror, y yo creo que está muy chula esta figura de SD Toys, está muy bien. No, ya os digo que hay demasiadas figuras de Cthulhu, es complicado encontrar figuras a un precio razonable. No he dicho, esta me costó 32 € en Amazon. Yo creo que es un precio bastante chulo, bastante justo para una figura de esta calidad y de estos materiales. Y nada más por mi parte, si os ha gustado el vídeo dejadme en los comentarios, si no os ha gustado el vídeo de la figura, si os parece que es un elefante con trompa fea y con alas de vampiro un poco extraño, pues dejadmelo también en los comentarios. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, dadle a la campanita si queréis estar informados de los vídeos que saco. Visitad mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo, en un próximo unboxing o lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao.